Hola y bienvenidos a una nueva entrega de las entrevistas confinadas de AS. Hoy vamos a hablar con un exfutbolista de 54 años, natural de Teruel y que en sus más de 15 años de carrera profesional brilló y de qué manera en los dos grandes de nuestro fútbol. Debutó como entrenador en 2006, ha sido seleccionador olímpico y su último banquillo ha estado a más de 12.000 kilómetros de distancia, en pleno Pacífico. Hoy entrevistamos a Luis Milla. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues bien, bien. Lo primero, de salud, tu familia y tú, ¿qué tal? Pues mira, de salud, la verdad que muy bien, que no nos podemos quejar. Sí que es verdad que, como nos han dicho a todos, que nos tenemos que quedar en casa nos hemos quedado, solamente salimos, como imagino que como todo el mundo, a comprar, a hacer la compra. Siempre hay gente que, bueno, que se da un poco la nota con esas salidas que no viene a cuento. Gente insolidaria, pero la verdad que no nos podemos quejar, la verdad que no nos podemos quejar. Y estos días, que ya llevamos unos cuantos, ¿qué haces para matar, el aburrimiento, para no aburrirte en casa? Pues al principio yo creo que como a todo el mundo te cuesta adaptarte, ¿no? Una habitación nueva, una situación en la que sobre todo yo al principio quería empaparme de información, de cómo venía esto, cómo vino esto, saber un poco. Porque yo creo que nos va a tocar vivir o nos está tocando vivir una muy gorda y quería tener toda la información del mundo. Y ahora con el tiempo, bueno, pues te llenas de rutinas que tienen que ver con tener un espacio para leer, tener un espacio para hacer deporte, para poder hablar con vosotros, con algún compañero que me llama, compañeros de gol, en este caso tú de AS, de teledeporte, pues bueno, sobre todo hablar de experiencias, de la situación actual, cómo está el fútbol ahora, cómo queda en esta situación, que todo es todo imprevisto. Y bueno, pues haciendo cosas que quizás en casa no tenías costumbre de tener la paciencia para hacerlas y que no tenías tiempo, porque al final llevas tu vida y vas a otra velocidad, y en casa ahora te toca hacerlas pues con más tranquilidad, porque tienes tiempo, ducharte, lavarte bien, el dedicarte a tus cosas, que antes, por la velocidad que vas, pues no lo haces, pero ahora lo haces, ¿no? Oye, no hace mucho tú has terminado tu periplo como seleccionador de Indonesia. No sabemos el tiempo todavía que nos queda de estar confinados. ¿Tienes planes para cuando salgamos de esto? A ver, yo cuando entramos en el confinamiento estaba de comentarista en Gol, la verdad que estaba muy a gusto, de comentarista, compartía, hacía debates también en el programa en Gol, pero mi idea es entrenar. Sí que es verdad que lo último que hice fue en Indonesia, hace ya un año y medio, y la verdad que tengo ganas, pero sí que, bueno, al final, como se dieron las cosas, yo terminé entrenando aquí en España, en el Zaragoza. Estuve, no llegó a 6 meses porque la cosa no fue bien. Y automáticamente a los 2 meses me salió la opción de irme a Indonesia a trabajar. Bueno, en Indonesia estuve 20 meses y tengo la sensación de que cuando vienes de un país tan alejado, que quizás no tiene tanta cobertura, creo que te quedas fuera de lugar, te quedas fuera de mercado. Y bueno, ahora toca seguir insistiendo ya te digo que estoy muy a gusto de comentarista, pero si tuviera una opción de entrenar, claro que me gustaría entrenar. Entiendes que es muy complicado porque, bueno, pues hay una rueda, sobre todo en mi mercado podría ser segunda división, hay una rueda en la que, bueno, después de estar 2 años fuera, te quedas fuera. Y sí que tienes la sensación de que sí que puedes ir a entrenar fuera, ¿no? Opciones de ir a entrenar fuera, pero bueno, ir a entrenar fuera tiene que ser bajo unas condiciones que lo tengas muy claro, como me pasó pues en Emiratos Árabes y en Indonesia, que fueron condiciones muy claras y muy buenas para mí. Bueno, pues a partir de ahora te voy a trasladar las preguntas de todos mis compañeros del diario AS y vamos a empezar esta entrevista. Venga. Hola Luis, un saludo. Tú fuiste uno de los primeros jugadores de la cantera del Barça que Johan Cruyff llevó al primer equipo y con mucho éxito. Tu estilo de juego se adaptó enseguida a aquel primer Barça de Johan Cruyff. También fuiste uno de los canteranos de éxito que dio el salto al Real Madrid. ¿Cómo viviste aquel salto, aquel paso,
al Real Madrid con todo lo que eso implica para la afición del Barça y para la afición del Madrid? Pues, hombre, tengo un gran recuerdo, para bien, para mal. Fue una situación difícil, sobre todo lo que fue el traspaso. La verdad que es un poquito largo de contar, porque al final casi tuve la sensación de que me empujaron para irme al Madrid, ¿no? Y sí que es verdad que yo, el que viniera al Madrid en un momento de indecisión o de polémica en poder llegar a un acuerdo con el Barcelona, pues bueno, hizo que el Madrid se interesara y pudiera irme al Madrid. Todo ese transcurso, entre medias me quedé sin ir a la selección, hubo mucho ruido mediático y yo pasé 5 o 6 meses complicados, ¿no? El cambio de club, una situación en la que yo me quedo sin jugar, porque bueno, al final el entrenador tomaba una serie de decisiones que tenían que ver más con el club y lo que pensaba él que con el beneficio, en este caso, de mío. Y bueno, pues me tocó pasar una situación difícil, complicada, pero bueno, al final yo creo que es un poquito difícil para mí resumir lo que fue aquello, porque aquello fue muy largo y tengo unos, ya te digo, buenos recuerdos y malos recuerdos, pero al final, bueno, pues se dio el que terminé en el Madrid, terminé en un gran club, estuve 7 años, sí que es verdad que al inicio no tuve mucha suerte porque me rompí el cruzado, pero luego estuve prácticamente 7 años en el Madrid, que son muchos años. Pregunta para Luis Milla, desde Barcelona. Teniendo en cuenta que usted fue el primer 4 del modelo que impuso Cruyff y que impulsó Cruyff y que tantos éxitos le ha dado al Barça, me gustaría saber cómo juzga la evolución del modelo del Barça, pero sobre todo concretamente de la posición en la que usted fue pionero en el Barcelona y casi en el fútbol español. La verdad que en líneas generales no ha cambiado mucho, porque al final es una posición importantísima, porque el juego del Barcelona de la época de Cruyff, que fue un poco el que inició todo ese proceso, y esa posición era una posición importantísima, donde se iniciaba todo el inicio, todo se hacía el inicio del juego de ataque. No ha cambiado demasiado, porque al final el Barcelona ha sido muy escrupuloso con el sistema, el modelo, el estilo de juego, y a partir de no intentar tocar demasiado el estilo de juego, los perfiles de futbolistas continúan. Sí que es verdad que el perfil de jugador, al final te pones a ver los jugadores que han jugado en ese 4, y bueno, sí que ha ido pasando por jugadores quizás más no tan técnicos o quizás más físicos, como en el caso de Yaya Touré. Pero básicamente han sido jugadores todos cortados por el mismo perfil, con un entendimiento del juego muy similar, con jugadores que entendían muy bien el juego, que lo entendían rápido, que ejecutaban rápido, que eran técnicamente, estaban muy bien preparados, técnicamente eran muy buenos. Quizás en lo físico no se le da importancia, porque al final yo creo que para eso Cruyff entendió que tenía que ser un jugador más inteligente y más entendedor del juego que no físico, y entonces bueno, pues él eligió a jugadores Guardiola, y bueno, y a partir de ahí han aparecido jugadores que han jugado en ese sitio, que en lo general todos hemos visto el fútbol de forma similar, y que creo que ha habido uno que lo ha que creo que ha sido uno el que lo ha rematado y el que ha sido un poco el que nos ha mejorado a todos, que para mí ha sido Sergi Busquets. Hola Luis, espero que estés bien. Con la llegada de Fernando Redondo al Real Madrid se originó el debate Milla o Redondo. ¿Cómo lo viviste entonces y después de los años cómo lo ves ahora? Gracias. Bueno, pues la verdad es que tengo un gran recuerdo y sobre todo el aficionado del Madrid siempre me lo recuerda. Yo creo que siempre se acuerda la gente cuando habla de mi época del Madrid, se acuerda mucho de esa rivalidad, que era una rivalidad muy buena, era una rivalidad muy buena para aquel equipo, porque bueno, al final yo creo que en el mundo del fútbol, en los equipos, necesitas siempre la rivalidad con tu rival y necesitas la rivalidad dentro de la plantilla y entre puestos, y bueno, la verdad que peleábamos por un puesto los dos, porque además la forma de jugar de Jorge, él solamente o quería jugar con un mediocentro
Rara vez jugamos los dos juntos. Y bueno, yo creo que éramos totalmente diferentes, que pudimos jugar los dos el año, los dos años que estuvimos juntos, jugamos mucho tiempo, porque en teoría él era el titular, yo era el suplente, pero él tuvo problemas, pero tuve la oportunidad de poder jugar, y siendo diferentes el equipo no lo notó para nada, el equipo, me acuerdo el año de Jorge Valdano, fue un año muy bueno en el que ganamos la liga, que el equipo jugó muy bien y en el que, bueno, pues los dos yo creo que estuvimos a un buen nivel, aportamos lo que tocaba aportar en esa situación, en esa posición, y siendo totalmente diferentes nos adaptamos perfectamente a aquel equipo, y porque, bueno, pues porque siendo diferentes teníamos un estilo que nos adaptábamos bien a lo que quería Jorge. Hola Luis, espero que lo estés pasando lo mejor posible. Quería hacerte una pregunta casi conceptual. ¿Tú crees que el fútbol de posesión y de posición del Barça de Guardiola, que hace también, aunque lo modificó un poco Pep ahora, ha sido superado por el fútbol de transiciones del Liverpool de Jürgen Klopp? ¿Estamos en una nueva fase del fútbol, de ese fútbol que dominó, como el de la España de campeona, ¿no? Tricampeona. ¿Qué opinas? Bueno, son etapas diferentes y el fútbol va evolucionando. Cuando aparece el Barça de Guardiola, aparece pues, lo que dice Matallanas, ¿no? Siendo un juego de posesión, de posición, siendo un Barcelona que viene un poco con los conceptos, con los fundamentos de la época de Cruyff, y yo creo que Guardiola le da una vuelta de tuerca. Y bueno, y los equipos, cuando aparece un equipo tan bueno como aquel, que es capaz de ganar muchos títulos, de jugar muy bien, de tener un estilo definido, y es de los equipos que van a quedar como referencia, pues bueno, aparecen modelos nuevos para poder contrarrestar esa forma de jugar, para poder atacar y contrarrestar en defensa cómo se mueve el Barcelona de Guardiola. Y yo creo que, bueno, pues el fútbol inglés, que ha ido evolucionando, en este caso, en la cara de Liverpool. El Liverpool pues es un equipo con una idea muy clara, con un entrenador con las ideas muy claras, un equipo muy físico, un equipo que transita extraordinariamente bien, que quiere sorprender. Y bueno, pues aquel año que creo que hubo un cambio en aquella eliminatoria de Champions en semifinales, que dejó fuera al Barcelona pues jugando de esa forma, pues bueno, hizo que la idea de aquel Barcelona pues viniera un equipo con una serie de jugadores, un equipo muy bien armado, un equipo que sabía muy bien a lo que jugaba y que transitaba y que corría y que jugaba y tacaba el espacio de una forma extraordinaria, y eso es lo que donde últimamente le hace mucho daño al Barcelona. Hola Luis, bueno, tú has sido jugador de cantera y eres padre de jugador de cantera. Conoces muy bien la cantera de Cataluña y la cantera de Madrid. Quitando al Madrid y al Barça, ¿de dónde dirías que salen mejores jugadores? Bueno, es un poco difícil y complicado, porque al final tenemos la gran suerte de que en los dos sitios salen muy buenos jugadores. Yo tengo la sensación de que el Madrid es capaz de tener una buena línea de trabajo a la hora de firmar jugadores buenos, que eso es importante, tener trabajadores de scouting que localicen el talento, que eso es muy importante. En cambio, yo creo que el concepto futbolístico y la idea a nivel colectivo, creo que el Barcelona en los últimos años lo ha trabajado muy bien, pues porque toda la base juega de la misma forma que juega el primer equipo, pero eso desde hace muchos años. Eso te ayuda mucho, porque al final, si tienes jugadores muy buenos desde base, desde abajo, si eres capaz de jugar por puestos de la misma forma o moverse de la misma forma similar que el primer equipo, pues le da mucha ventaja a los jugadores que vienen de abajo. Pero en eso, es decir, yo creo que la diferencia es que a nivel colectivo y a nivel de idea, el fútbol base del Barcelona ha trabajado muy similar a lo que hacía el primer equipo. En cambio, en Madrid lo que ha tenido es una buena dirección
para poder firmar y para poder visualizar el talento, que yo creo que son situaciones diferentes, que cada uno trabaja de una forma, pero que yo creo que en los últimos años han salido jugadores para un sitio y para otro. Yo, por ejemplo, en mi etapa como seleccionador estuve 4 años y sí que vinieron una serie de jornadas. Yo me acuerdo que hubo un año con la sub-19 que vinieron 6-7 jugadores del Barcelona, de la misma edad. Es decir, que al final tienes también, aparte del trabajo, la suerte de coger una buena jornada. Pues bueno, pues también a veces no tiene mucho que ver con el trabajo, tiene que ver con las jornadas que vengan, que se te junten una serie de jornadas y te salgan buenas, ¿no? Un poco como la quinta del buitre, ¿no? Hola, ¿qué tal, Luis? En tu época había todavía auténticas trincheras en el centro del campo. A mí me gustaría saber quién fue el futbolista contra el que jugaste o con el que jugaste que más rascaba la tibia, el que más cera daba. Bueno, yo me acuerdo que cuando en la época mía de inicio, de salir, de iniciar en el Barcelona, recuerdo que los partidos que jugábamos contra el Madrid, te puedes imaginar, que al final eran los partidos, pues la rivalidad, había mucha intensidad, y recuerdo partidos muy duros contra Ricardo Gallego, que luego no coincidí con él, luego hemos sido buenos amigos, hemos hablado mucho de fútbol, pero yo recuerdo, pues bueno, mis 2 años en el Barcelona y Ricardo jugando en el Madrid, ya siendo un jugador experimentado, pues yo me acuerdo de tener buenas peleas, buenas, no trifulcas, pero yo recuerdo de un codazo salir con la boca ensangrentada. Y bueno, dentro de la normalidad, dentro de lo que es el juego y el contacto, pero recuerdo porque al final por posicionamiento me tocaba mucho estar cerca de él y bueno, teníamos unas peleas importantes con Ricardo. Hola, Luis. Pues mira, me pillas ahora mismo mirando la lista de los jugadores que tú convocaste para los Juegos Olímpicos de Londres y me salen, fíjate, Coque, Thiago Alcántara, Rodrigo, Juan Mata, David De Gea, César Azpilicueta, Íñigo Martínez, Jordi Alba. ¿Se puede explicar lo inexplicable de por qué aquello salió mal? Gracias. Bueno, a ver. Sí, bueno, aquello fue un fracaso total. Veníamos de, sí que es verdad que tengo que decirlo, porque al final veníamos de ser campeones de Europa y clasificarnos para la Olimpiada. Y la verdad que es un poco largo de contar y bueno, tengo un recuerdo, la verdad que no muy bueno. Y no empezaron muy bien las cosas, porque al final yo cuando terminé el campeonato de Europa es un poquito largo de contar, a ver si me da tiempo, que creo que es interesante. Yo al final me preocupé mucho por jugar con jugadores que habían estado en las Olimpiadas y que podían contarme un poco su experiencia, qué era lo mejor que les había pasado, qué era lo peor, qué evidencias tenían, qué recuerdos tenían. Y a mí los jugadores que habían estado en Olimpiadas me decían, mira, lo mejor que nos ha pasado y el recuerdo que tenemos es estar en la Villa Olímpica y estar en el desfile. Lo mejor para alguien que estaba en los Juegos era estar en el desfile, estar en la Villa Olímpica, estar con los compañeros, estar con los deportistas. Y yo entendí que creo que era lo mejor y bueno. Sí que es verdad que esa situación, esa decisión, y yo lo tenía muy claro como entrenador, que yo creo que es un poco el que tiene que tomar la decisión, yo no sé por qué en la federación no acabo de gustar. Y bueno, todo eso hizo que hubiera un ambiente enrarecido. Luego después las cosas, hay que ser autocríticos y desde mi punto de vista, desde el lado de entrenador, la verdad que las cosas no las hicimos bien. Pero sí que es verdad que había en torno a la selección, daba la sensación como que aquella decisión era, no podía ser, que era tal. Lo hicimos, creo que entendía que esos jugadores habían sido campeones de Europa y se merecían estar en el desfile y en la Villa Olímpica, tener esa evidencia, que era un poco lo que me hablaban los jugadores que habían estado. Pero todo ese ambiente enrarecido, todo es una fecha un poco complicada, quizás la preparación se nos quedó un poco corta.
Es decir, al final, pues bueno, nos salió bien y sí que es verdad que, bueno, la verdad que esos dos años con la sub-21 tengo un muy buen recuerdo de aquel europeo, pero tengo un mal recuerdo de aquella experiencia, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, campeón? Bueno, el otro día saqué en el As, a lo mejor pudiste verlo, el hecho de que en 1994 ganasteis la Copa Iberoamericana, llamada Copa Iberia por el patrocinador, al Boca Juniors de Menotti. Y aquí ganamos 3-1, pero allí íbamos 2-0 palmando y perdimos el trofeo. ¿Y qué pasó? Pues que apareció un tío a la serie de un córner que se llama Luis Milla, control de pecho maravilloso y derechazo a la escuadra que hubiera firmado Mbappé, Messi, Maradona, Cristiano, golazo. Quiero que me hables de ese gol y si fuiste consciente en el momento que ganaste un título, que por cierto la UEFA, a eso lo reconoce ya, Milla, golazo que dio un título en la cara de Menotti, la Bombonera. Recuérdalo. La verdad que posiblemente Roncero se sorprendería porque no era de hacer muchos goles. Y sí que es verdad que veníamos, era una eliminatoria, yo la recuerdo muy, bueno, el año no nos fue muy bien y tuvimos la opción de poder jugar esa eliminatoria, viajar a Argentina. Allí nos hicieron una gira, estuvimos en Chile y luego fuimos a jugar el partido. Veníamos de ganar en el Bernabéu 3-1 jugando muy bien. La verdad que estábamos en un momento que habíamos terminado la temporada y yo creo que a ellos les cogimos que, bueno, hicimos un, digamos, yo creo que íbamos 3-0, el partido era incluso para 4, bueno, ellos se metieron en el partido con un gol. 3-1 se les complicó porque luego allí nos apretaron bien, ellos tenían muy buen equipo, creo que estaba arriba, tenían a Canilla, es decir, que tenían muy buen equipo. Se nos complicó el partido con 2-0 y bueno, y al final, pues mira, tuve la suerte, un gran córner lanzado por Mitchell de enganchar aquel gol. Y bueno, tengo un buen recuerdo porque luego también tuvimos una vivencia muy buena en Argentina. Recuerdo que nos acompañó Di Stéfano, jugamos con River, jugamos yo creo también un partido amistoso en Chile. Y bueno, y jugar en la Bombonera, jugar con el Boca, fue un recuerdo muy bueno. Y bueno, pues fue un campeonato que ahí está, ¿no? Que ahí está, que de vez en cuando sale por ahí, sale en Twitter y uno está bien recordarlo. El otro día salía en Twitter el gol y lo vi y recordaba, y yo que no tengo mucha costumbre de ver muchos goles míos, pues me hizo mucha ilusión. Hola Luis, ¿qué tal? Un gusto poder saludarte después de tantos años siguiendo tu gran labor en el fútbol. Bueno, yo quiero preguntarte qué jugadores que tú hayas tenido consideras que han llegado más alto de lo que tú imaginabas y por el contrario, qué jugadores que hayan pasado por tus manos no han llegado al punto en el que tú creías que podían llegar. Y mójate, anda, Luis. Venga, un saludo, amigo. Hasta luego. Es complicado y la verdad que al final, posiblemente cuando ya están en la sub-21, es difícil que haya jugadores que no triunfen o más, unos más que otros. Pero en la 19 sí que hay jugadores que sí que es verdad que luego se quedan, ¿no? Quizás es una edad en la que quizás llegan por físico o por mentalidad, llegan antes de hora y se quedan enganchados, yo no sé. En esa situación no me gustaría decir nombres, ¿no? No quiero decir nombres que igual se esperaba mucho de ellos y se quedaron. Y creo que se quedaron y son jugadores que posiblemente han hecho su carrera en segunda división, en segunda B, que me parece que es muy, muy, muy digno, o jugar en el extranjero, que es muy digno. A lo mejor se pensaba que podían jugar en primera división, pero oye, jugar en segunda división, en segunda B o en el extranjero es muy digno, ¿no? Después de haber jugado en la selección. Y luego jugadores... Yo, por ejemplo, tengo mucha ilusión. Yo tenía muchos jugadores, ahora no sabría decir, pero me fui a ver a Zaragoza, a Ander Herrera y a Víctor Laguardia, que estaban jugando en el Aragón, en tercera división. Ellos, yo creo que no se salían de juvenil y me hablaron muy bien. Oye, hay dos chicos de cara a jugar el Mundial de Egipto. Y ellos eran, ya en el Mundial de Egipto sub-20, el 60-70% de los jugadores juegan en primera. Y me dijeron, oye, hay dos chicos que los tienes jugando en el Aragón, en el filial, que están bien, que son muy interesantes. Y me fui a verles a la Ciudad Deportiva y la verdad que me gustaron mucho los dos. Y la verdad que, bueno, es de los jugadores que dije, bueno, a ver cómo van. A mí me han gustado y me han hecho feeling y la verdad que los dos, después de tenerles, eran los dos
tenían el foco puesto en ser futbolistas profesionales, en que serían jugadores inteligentes. Y yo, bueno, tengo aquel recuerdo porque luego los dos han sido grandes futbolistas. Víctor Laguardia con muchos problemas de lesiones, tuvo dos cruzados y, bueno, tuvo que salir de Zaragoza como salió. Pero así fue capaz de resurgir de todos aquellos problemas y el chico ahora está jugando en primera división. Y Ander, que le tengo un gran cariño porque ha sido un chico muy afectuoso, ha sido un gran profesional y cómo se le veía, ¿no? Era un chico muy vivo, que tenía muchas ganas, muy focalizado en lo que quería ser y bueno, me quedo con estos dos, pero hay muchísimos jugadores que veías que iban a ser futbolistas de máximo nivel. Thiago, jugadores ya que estaban ya muy ya en la élite, como Javi Martínez, Mata, pero yo me quedo con esos dos porque me fui a verles y dije, oye, aquí hay madera y ya estaban en el filial de Zaragoza, yo creo que era un trabajo ya de Zaragoza y pero luego lo que han sido, pues ha sido el refuerzo de que eran jugadores que eran, yo creo, juveniles, salidos juveniles y confiamos en ellos. ¿Qué tal, Luis? Yo quería preguntarte por la selección olímpica. De la Fuente tiene la idea de llevar a 3 de los 9 del 96 que fueron campeones y que van a ser mayores de 24 años en este caso. ¿Prefiere utilizar las plazas en esos futbolistas antes que en otros como Sergio Ramos o Piqué que ya han mostrado su predisposición a ir? En tu caso, en 2012 optaste por lo mismo. ¿Crees que es la mejor opción? Es decir, mantener la unión del grupo y futbolistas que se conocen desde hace tanto tiempo mejor que meter a un elemento extraño, entre comillas, como sería Ramos o Piqué, que sería nuevo en este grupo para un torneo tan corto como son los Juegos Olímpicos. Gracias y un saludo. Vamos a ver, no es ningún elemento, no sería ningún elemento extraño. A mí, yo tuve una conversación con Busquets y Busquets, el chico, además, yo creo que tuvimos unas conversaciones muy claras y el chico me dijo que él pretendía jugar la Olimpiada. Pero yo entendí que el trabajo y hasta donde habían llegado ellos, que era la posibilidad de jugar una Olimpiada, al final está bien que tu objetivo tenga que ser ganar la Olimpiada, pero yo entiendo que el camino es importante. Y el camino lo hacen en la plantilla que se mete 2 años prácticamente compitiendo por esa competición. Y yo creo que al final yo, como seleccionador, entendí que el premio era para los que le habían conseguido el objetivo. Además, con más razón, porque al final yo conté con Adrián, con Mata y con Javi Martínez. Javi Martínez y Mata venían de ser campeones del mundo y fueron capaces de venirse a jugar conmigo el europeo de Dinamarca. Fueron campeones en gran parte por su experiencia y por lo que nos dieron, y entonces yo entendí que tenían que ser los jugadores mayores que tenían que venir. Claro que no hubiera sido ningún extraño el que hubiera venido Busquets, pero yo por ética y por moral, pues bueno, pues luego después la cosa no fue bien, pero yo por ética y por moral y por justicia entendía que tenían que venir estos tres porque habían sido campeones de Europa, porque habían sido ejemplares, porque habían sido importantes. Y bueno, yo imagino que bueno, el actual seleccionador, pues no sé cómo lo entenderá, pero yo lo entendí así, ¿no? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. Tú que has estado entrenando en Indonesia, en China, en Emiratos, ¿tú crees que esos países van a dar un salto cualitativo? Y sobre todo, y lo que más importante, con el dinero que están invirtiendo en gente como vosotros, que tenéis muchísima capacidad en las instalaciones que están poniendo, ¿ese es el camino adecuado? ¿En qué momento estás? Cuéntanos un poco cómo están, cómo los ves, cómo es allí un poco el día a día del fútbol. Te mando un beso fuerte. Están muy alejados. Pero es todo Asia. Sí que es verdad que dentro de Asia hay varios niveles, pero por ejemplo, hablando, me voy a centrar más en Indonesia, que es donde estuve trabajando yo durante 20 meses. Están muy alejados, pues porque yo creo que ellos, Europa, a todos los niveles funciona y ha funcionado. Es un continente pues, que lleva muchísimos años trabajando a todos los niveles muy bien. Somos muy competitivos en el fútbol, sobre todo. Y así, en cambio, en países de este tipo pues van a otra velocidad. Yo creo que ellos
van por buen camino, pero creo que tienen que elegir sobre todo los gestores que vayan buscando lo mejor para el fútbol, ¿no? Yo, fíjate, para que veas la anécdota, yo cuando llego allí como seleccionador, la selección absoluta no puede competir porque está sancionada por FIFA, por tema de corrupción. Yo no quise entrar en más historias, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que elegir las personas que tienen que gestionarles todo el fútbol, las mejores personas que al final busquen lo mejor para el fútbol, no busquen lo mejor para ellos, ¿no? Y luego, pues, la verdad que yo tuve una experiencia muy buena. Los futbolistas, que al final, para mí, son lo mejor que hay en el fútbol. Los futbolistas de Indonesia son igual de buenos que los que pueden ser, los que pueden estar en España, en Europa. El problema que tienen que de base, pues tienen, como comentabas tú, tienen deficientes instalaciones, no tienen buenas condiciones y buenas competiciones para competir de base. Cuando llegamos nosotros, casi el colegio entrenador no existía. Y bueno, pues eso tienen que mejorar. Tienen que mejorar esas tres patas. Las condiciones de las instalaciones, el colegio de entrenadores y una buena competición para los chicos. Es que prácticamente hace 2 años han empezado a competir los sub-16 y sub-19. No existía la competición. Existían las academias que se juntaban un fin de semana y competían. Entonces tú imagínate la diferencia que hay de organización a todos los niveles de Europa o de un país como España a un país como Indonesia. Dicho todo esto, yo allí estuve con una selección de chavales jóvenes, pues impetuosos, con una predisposición al trabajo constantes, y eso es lo mejor que puede tener un entrenador. Buenas, mi pregunta para Luis Milla es, bueno, se ha parado la liga por el tema del coronavirus, pero como él tuvo pasado en el Real Zaragoza un tiempo entrenando, era saber cómo ve al Zaragoza y que contara un poco también cómo fue su experiencia los meses que estuvo al frente del club banquillo. A ver, te voy a contestar la primera. Este año yo creo que era un momento, estaba en un buen momento, sobre todo porque al final el club, para mí ha habido dos cosas fundamentales. Al final Víctor sabe de la cultura de ese club. Que creo que ha hecho un buen trabajo de base el Zaragoza, con los problemas que ha tenido económicos estos años, ha insistido en la cantera y ahora con el tiempo está teniendo sus frutos y están saliendo jugadores que son importantes para el primer equipo, jugadores jóvenes que posiblemente pues salgan del Zaragoza este año o en pocos años, porque son jugadores interesantes. Esos son jugadores que están dándole mucha energía al equipo y luego que han firmado 3 o 4 jugadores muy buenos de la categoría. Entonces, este año yo creo que estaban en su momento. Vamos a ver con el parón si no les perjudica. Vamos a ver cómo arrancan después de este parón. Y bueno, yo mis 5 meses o cerca de 6 meses que estuve allí, pues bueno, un club, en este caso quizás hago autocrítica porque yo creo que podía haber estado mejor. Pero bueno, la verdad que el club, ¿cómo te diría yo? Estaba en una lucha constante entre la gente, la directiva, futbolistas que venían un poco tocados del año anterior. Fue un cúmulo de cosas que se juntaron, la exigencia de un club y sobre todo de unos dirigentes que entendían que en la segunda, tercera jornada de liga había que estar en primera división, y eso hace que se meta una presión al equipo y al, no al club, el club tiene la presión, pero los jugadores, que al final son jugadores que son de segunda división, tienen una presión de primera, casi prácticamente una presión de un equipo que hace años era campeón de la Recopa, que hace años era capaz de pelear por la Liga, pero que no es el caso. Y bueno, al final yo creo que no saber muy bien dónde estás, en qué camino hay que coger, saber que la segunda división es muy complicada, y luego yo también tengo que decir, hacer autocrítica, que yo no estuve bien o no me fue bien, así como por ejemplo la experiencia que tuve en Lugo, estuve prácticamente cerca de un año y el año fue bueno a nivel deportivo y a nivel de trabajo, pero en cambio en Zaragoza esos 6 meses yo la verdad que fue quizás todo un cúmulo de cosas que no acabé de poder sacarlas adelante. Buenas tardes, Luis. Mi pregunta es que si crees que la liga debe reanudarse sin público y
Tú que has sido jugador y entrenador, ¿cómo ves los protocolos que se están manejando? Eso de ir a entrenar de dos en dos, luego ampliarlo a grupos mayores. ¿Crees que, o sea, más allá de evitar posibles contagios, crees que es una medida adecuada para que el jugador vaya cogiendo la forma? ¿Es complicado? ¿Cómo lo ves? Yo creo que al final necesita... No necesitamos prisas, porque al final lo más importante es la salud, ¿no? La salud de todo el mundo y la salud de los jugadores. Lo primero es eso. Y yo creo que sí está claro que hay que seguir unos protocolos para que haya máxima seguridad. Yo creo que no tengo ninguna duda que se va a jugar a puerta cerrada. No puede ser de otra forma. Pero sí que es verdad que vamos a ver cuándo se puede empezar a entrenar. ¿De qué forma se puede entrenar? Piensa que son los 11 últimos partidos. Habrá que hacer una especie de mini pretemporada. No es lo mismo el entrenamiento que tienen en casa y los entrenamientos que pueden empezar desde el principio por parejas o por grupos reducidos, que luego lo que es la competición, ponerse a jugar y ponerse a competir. Incluso habría que hacer algún partido de pretemporada, millas, o en partido de entre los equipos para poder prepararse bien, porque al final estás jugándote la temporada y al final lo que priva es la seguridad y la salud de los futbolistas. Entonces, no es nada sencillo, vuelvo a repetir, para mí empezará la liga a puerta cerrada y luego tiene que haber unos protocolos bien marcados y claros para que se den los pasos para que sobre todo la seguridad y lo que prime sea la seguridad de los futbolistas. Pues Luis, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer charlar estos minutos contigo y que tengas mucha suerte. Nada, Miguel Ángel, yo saludar a todos los periodistas, porque la mayoría que me has nombrado los conoces a todos o he coincidido mucho con ellos. A darles un saludo de mi parte. Y que ha sido un placer y hasta la próxima. Un saludo muy grande, Luis. Venga, Miguel Ángel, un abrazo.